de la institución educativa Bello Horizonte, el día de hoy vamos a realizar un experimento sobre el movimiento circular con mi compañera Jessica Lorena de Purecepo y el camarógrafo Alexis y mi persona que es Giovanna Jiménez de Monroy. Movimiento circular uniforme. Es aquel que presenta un objeto o una partícula que se mueve describiendo un círculo. Es decir, su trayectoria es circular, pero la partícula mantiene siempre la misma rapidez. Es decir, la magnitud de su velocidad es constante. Siempre se mueve a la misma rapidez. Para entender bien el tema se necesita definir unos conceptos que son: periodo. Se representa con la letra T mayúscula, que es equivalente al tiempo que tarda la partícula para dar una vuelta completa y usualmente se trabaja en segundos. Frecuencia. Es el número de vueltas o revoluciones que la partícula realiza en la unidad de tiempo. Pasa su mano por todo.